está viviendo la población. Exacto. Serena, buenos días. Buenos días aquí en Argentina. No sé qué hora es allí en Italia. ¿Cómo estás? Más o menos son las 2:40, así que buenos días también por acá. Bien. Bueno, contanos cómo están viviendo ustedes esta decisión que se conoció ayer de este cierre total de Italia. Es una decisión que estaba en el aire prácticamente, porque yo vivo en Milán y en Milán ya somos a la tercera semana con escuelas cerradas y con museos, teatros y todo. Claro, cada día más hay un restringimiento mayor de la libertad y estamos siempre escuchando lo que pasa día por día. Eso es. Claro, tenemos que estar en casa y si no, la raccomandazione è stare in casa, sempre, solo por cuestión de hacer compras para alimentarse y a la farmacia. Però lo che non dice è stare in casa, non no se andan in altri luoghi. E ora también los restaurantes, los bar, e tutto stanno cerrando, cerrando. E può essere che già per questa notte o alla mattina, può essere che non dicono che si cerra tutto, anche los alimentarios y las farmacias. Eso es. Y el ánimo de la gente, ¿cómo es, Serena? ¿Cómo lo están tomando a esto, ¿no? Porque es una decisión fuerte que te digan que tenés que quedarte en tu casa y después conocer este cierre del país. Claro, no es fácil, sobre todo por los jóvenes que tienen 15, 20, 30 años, está difícil de no poder salir, no poder estar con los compañeros. Claro, por nosotros que tenemos 45, 50, ya tenemos, comprendemos más la dificultad de los peligros, porque los peligros a la fin es que el sistema sanitario, los hospitales, todo, no puede funcionar más ni por lo que pueden tener el virus, ni por los otros que pueden tener otra cosa, como un infarto, un ictus, un accidente estradal. Y Claro. eso, el problema está por el tema sanitario. Por eso nos dicen están en casa. ¿Y vos cómo lo haces en tu caso, con tus chicos, con tu familia? ¿Cómo establecieron una rutina, digamos, dentro de casa? Claro, sí, estamos en casa y por suerte tenemos un pequeño cortil, así que los chicos pueden, cuando hay solo, poder hacer un poco de paseo, pero muy, muy poco. Solo por ir a hacer compras por el alimentario, sí, bueno, nada más. La chica grande puede continuar a estudiar con Con el sistemas trabajo, de con e-learning claro. a distancia. Y el pequeño no está al final de la escuela elemental, así que bueno, nos mandan por mail un poco de cosas que hacer y bueno, la pequeña tiene 4 años, está con TV y film, Disney, eso es. Y vamos adelante así, esperando que puede pasar pronto esta situación. ¿Y cómo, vos les explicaste por qué debían dejar de estar en la escuela, de cambiar todos sus hábitos? O sea, ¿cómo les hiciste entender a ellos, tan chiquitos, lo que estaba pasando? Sí, bueno, la pequeñita ya se acostumbró a limpiar manos muchas veces para días, la más que aprendió la nueva reglas higiénico-sanitarias. Y Claro. bueno, ella está bien, no hay problema.
El mediano piensa de estar de vacaciones, así que feliz también de no ir a la escuela, pero ahora tratamos de hacer comprender que no es una vacaciones, es un momento de un poco más difícil, así que tenemos que estar juntos. Y bueno, la grande, al principio fue un poco más difícil hacerle entender que no poder salir con los amigos no es una imposición así, pero es por la salud de todos, de Claro. nosotros, de los abuelos y eso. Tenemos todos que hacer la parte, nuestra parte, porque todo anda mejor, esperamos pronto. La próxima 2 semanas serán la semana crucial por ver si este contagio es menor. No tenemos todavía el pico máximo de infectados, así que sí, tenemos que esperar 2 semanas por lo menos por ver si la situación se mejora. ¿Cómo se informan ustedes de lo que va pasando, Serena? Porque ayer hablamos con Cintia, una sanjuanina que está en Italia, y ella nos decía que había como un comunicado oficial todos los días. ¿Eso ustedes también lo reciben? ¿Cómo van analizando la información que se les da? Sí, 2 o 3 veces por día hay comunicación oficial de la Protección Civil y que nos informe de todos los datos de los infectados, de los muertos y también pero de los sanos que pasaron la malattia. En televisione in Italia la programmazione televisiva è tutta de todos los programas, de todos los canales, de toda la hora hablan de eso, así que no se Claro. puede no ser informado. Así que la comunicación es muy, muy precisa, sí. Bien, ¿y con los trabajos cómo ha hecho la gente? ¿Les han dado licencia? ¿Les han adelantado vacaciones? ¿Algunos trabajan desde sus casas? La raccomandazione sobre todo de ayer de trabajar de casa, de ayer a la noche que ponieron toda la Italia como zona roja, la raccomandazione è no salir de casa, trabajar de casa, prender de vacaciones si había. No se puede ir al trabajo sino con una autodeclaración específica, que es un trabajo como el médico, los enfermeros o quien conduce los trenes, pero por todos los otros, smart working y estar en casa. Nada Bien. más. ¿Y vos cómo te relacionás, bueno, con tus familiares que están lejos, ¿no? El tema de ir a contándoles lo que pasa día a día, por allí, aquí en Argentina nos llega información, digamos, que interpretamos como que la situación es muy grave en Italia, ¿no? A ustedes los veo tomándolo con calma, cada uno en su domicilio. ¿Esto tratás de transmitírselo a tus familiares fuera de Italia? Sí, claro, la situazione è difficile perché lo che sono la rete sociale con i familiari e tutto sono interrotte, no, per ora, perché io per suerte tengo 3 chicos pequeños y mi marido e bueno, estamos los 5 juntos. Pero por lo que tienen parentes lontanos, Claro. no. Bueno, telefonarse, pero no se puede viajar por estar juntos y es un poco
poco ma difficile, claro. Es una, no sé cómo poder explicar, es una conciencia civil. Lo importante es que todos los italianos entiendan que se puede superar este momento si todos respetan las reglas. Y muy... con muy precisión, ¿no? No se puede hacer pánico o cosas, más con calma lo más posible seguir las reglas que nos dicen. Eso es lo único. Claro, sí, hay que seguir las reglas al pie de la letra, lo que establecen las autoridades, ¿no? Y vos ves que la población de Italia lo está haciendo o le cuesta a algún sector tomar conciencia todavía? Mm. Claro, non è facile. Antes de ayer tenía muchas personas pensaban que no era posible cosas así, estar en casa, no sé. Y de ayer cuando el presidente Conte comunicó que toda Italia estaba en zona roja, fue definitivo que todo lo que nos dicen dos semanas antes era realidad. Lo repito, nosotros en Milán somos ya la tercera semana, claro. Así que tenía mucho más tiempo por acostumbrarse. Todas las otras zonas, otras regiones, otras ciudades tengo que aprender esta situación. Esperamos que lo hacen con mucho criterio y con mucha conciencia civil. Bien. Serena, ¿el gobierno dispuso que haya controles en las calles, que haya, no sé, fuerzas militares en las calles controlando que la gente no esté circulando? ¿Eso se estableció también? Sí, de hoy lo hacen en la estación del tren, en el aeropuerto, sí, en las grandes vías como autopistas. Y bueno, se hacen un poco de controles, más sin pánico. Es suficiente firmar una autocertificación que explica por qué estabas en la calle, de dónde se viene, de dónde van y por qué. Es un trámite muy fácil, sin pánico, sin... Bien. No, tranquilo. ¿Y cómo es ir al supermercado a comprar las comidas, los alimentos? ¿Cómo es? ¿Se puede ir habitualmente en cualquier horario o esto también se ha controlado, se ha establecido? Bueno, hasta hoy no hay horarios específicos, los horarios son como antes. Lo único tenés que respetar la distancia de un metro o más de una persona a la otra, así que en un mall, hay ingresos contingentados, ¿no? Cuando hay mucha gente, tiene que esperar y te hacen entrar uno a la vez. Ma hay de todo, no hay problema de que manque, no manca nunca, hay todo. Así que no es necesario ir con presa para ir a hacer compras, claro. Okay. No hay problema. ¿No han aumentado los precios de la comida, digamos, por esta situación? ¿No se ha modificado eso? No, de la comida no. Puede ser que había 10 o 15 días antes el tema del aumento de precio de amuquina y de detergente alcohólico por limpiar las manos. Ah, claro. Claro, pero aquí, no, los alimentos sí, no, son igual. Bien.
Bueno, Serena, la verdad que te vemos bien, te vemos tomando esto con calma. Bueno, tenés chicos, así que hay que tomarlo con calma, ¿no? Tomarlo con tranquilidad y bueno, las redes sociales por ahí ayudan a estar en contacto con la familia, ¿no? Con tu hermano que lo tenemos aquí en San Juan y que está también muy atento a lo que pasa allí en Italia. Claro, porque él conoce también la Italia y viajé en diciembre, así que conoce la ciudad y todo. Y sí, me pregunta cómo andan, pero claro, tenemos que tener mucha paciencia y mucha cabeza y no hay que hacer cosas avventadas, estar tranquilo y seguir lo que nos dicen. E seguro que todo va a conseguir por lo mejor. Yo soy fiduciosa, sí. Bien. Bueno, positiva entonces, Serena, optimista. Sí, Bien. optimista, sí. Bien. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Saludos a toda tu familia y bueno, que esto pronto Ya estemos superado. charlando, estemos hablando cuando haya cambiado la situación y Italia vuelva a la normalidad, ¿no? Cuando quieres, yo soy aquí y si puedo ser útil por la información, por los italianos, por lo exterior, con gusto. Yo estoy aquí y puedo dire algo cuando quieres. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Serena. Adiós. Gracias, Serena. Gracias. Adiós. Bien, bueno, allí estábamos en comunicación. Esta